Lord, we just thank you this morning, Father. Te bendecimos, Padre, en esta mañana. I'm going to ask you to stand up where you are there today. Voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás. And those of you watching us at home, y si nos estás viendo en tu casa, you know, we welcome you in this morning. Te damos gracias, te damos bienvenida en esta mañana. And we just want to say this morning, Lord, we thank you. Y te decimos, Señor, te damos gracias. Lord, we come with a heart of worship, Father God. Venimos con un corazón de adoración, Padre. Lord, we come to tell you that we need you, Father. Para decir que te necesitamos, Dios. And this morning we come to praise your name, Father God. Y venimos a adorar tu nombre, Dios. We thank you for this day you've given us. Damos gracias por este día que tú nos das. We thank you, Father God, because your blessings are never ending, Lord. Porque tus bendiciones son para siempre, Dios. Come on, how many of y'all can say amen in this morning? ¿Cuántos pueden decir amén en esta mañana? Amen. Amén. Amen. We worship you today, God. How many of you can say that He is our lion and that He is our lamb? Amen. Here we go. That he's coming on the clouds. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow down. Every chain will break. And every chain will break. As broken hearts declare his praise. Who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power. He's fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb. Our God is the Lamb. The Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before him. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we sing, so open up the gates. So open up the gates. Make way before the King of Kings. For God who comes to save. For God who comes to save. He's here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power. He's fighting our battles. And every knee will bow before him. Our God is the Lamb. The Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chain. And every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before him. And every tongue will confess that you are the Lord God Almighty. Come on, church, there where you are, raise your hands and say, who can stop the Lord, our God Almighty? Who can stop the Lord Almighty? And who can stop the Lord Almighty? Who can stand before you? Who can stop the Lord Almighty? And who can stop the Lord Almighty? We sing. Who can stop the Lord Almighty? 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 You are all powerful, God. We sing, our God is the Lion of Judah. He's roaring with power. He's fighting our battles, and every knee will bow before him. Our God is the Lamb, the Lamb.
was slain for the sin of the world. His blood breaks his chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb. And every knee will bow before Him. Every knee will bow before. We worship You, Jesus. There where You are, lift Your hands. And let's repeat that one more time. We say, our God. Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power. He's fighting our battles. And every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sin of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Thank You, Jesus. We thank You this morning, Lord. We just honor You in this morning, Jesus. And there we are, just lift your hands. Ahí donde estás, levanta tus manos. And just tell Him, You're the only thing that I want, Lord. Y dile, Tú eres lo único que quiero. Yes, Jesus. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te bendecimos en esta mañana. We bless You in this morning, God. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará, tengo libertad. Conocerte más, decimos vivir, vivir en santidad, en la intimidad. Y contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo
único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Decimos amor. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Oh Dios, lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, decimos, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. En esta mañana damos gracias por tu libertad. This morning we give you thanks for your freedom. Levanta tus manos y dile gracias, Jesús. Lift your hands and say thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for rescuing us. Gracias por rescatarnos. Gracias por limpiarnos. Thank you for cleaning us, God. Y por darnos la vida eterna. And for giving us the eternal life. Oh, gracias, Jesús. Thank you, Lord. Fírmame. Gracias, Jesús. Thank you, Lord. Decimos, amor que me rescató, que me da vida eterna. Levanta tus manos y dile en esta sangre mañana. Abrió el camino. Él es el que abre caminos. Nunca se cerrará. Tengo libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abrió el camino, Señor, tú abriste el camino. Se cerrará.
tengo libertad. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana. We thank you, Lord Jesus, this morning. Por la bendición de poder llegar, Señor, hasta tu casa nuevamente. For the blessing to be able to come here to your house again. Y de permitirnos llegar hasta las casas. And to allow us to come into each home. Gracias, Señor Jesús, porque para ti no hay imposibles. We thank you, Lord Jesus, because there is nothing impossible for you. En esta mañana, Señor, recibe toda la gloria y toda la honra. This morning you receive all glory and all honor. Seas exaltado sobre todas las cosas, Jesús. That you may be exalted above all things. Y glorificamos tu nombre. And we glorify your name. Con gratitud en nuestro corazón. With gratitude in our hearts. Sabemos que tú eres el que extiende su mano. We know that you are the one who extends your arm. Y nos cubre y nos guarda. And you cover us and you keep us. Con tu amor entrañable. With your eternal love. Gracias por cada vida, Señor. We thank you for each life, Lord. Cada vida a la que tú estás fortaleciendo. Each life that you are strengthening. Así como todos aquellos, Señor, que están en los hospitales o en algún lugar con dolor. As all those who are in the hospitals that may be in pain. Señor, en esta mañana oramos por todos los médicos, las enfermeras, todo el personal, Señor. This morning, Lord, we pray for all the personnel, all the medical staff. Que están siendo tu boca, tus manos y tus ojos para cuidar aquella creación tuya, Padre. There are being your mouth, your hands, your feet to take care of all these people. Señor, te damos gracias por todos aquellos que trabajan. Lord, we thank you for all those who work. Y quiero orar especialmente, Señor, por aquellos que son los que colectan toda la basura, Señor. And I also want to thank especially for all the people who work with the city for the trash department. Esta semana yo reflexionaba, Señor Jesús. I was reflecting this week. ¿Cómo estaría la ciudad si estas personas no estuvieran trabajando? How would the city be if these people were not working? Y muchos otros que hacen todo tipo de trabajo, mi Dios. And many others who are essential, Lord. Bendecimos todo ese grupo que soporta, el support group, Señor, que está levantando y haciendo su trabajo. We bless all the support group, Lord, that is doing and lifting up all that is work. Cúbrelo, Señor, cubre sus vidas, cubre sus hogares. Cover them, Lord, cover their lives and their homes. Envía, Señor, de tu provisión y de tu protección. Send, Lord, of your protection and your provision. Así como en cada familia de aquellos que tienen enfermos, Dios. As well with all the families who have someone who is ill. Ahora que ellos te encuentren como el Dios del consuelo y la esperanza. May they find you as a God of comfort and of hope. Porque el que te busca, Señor Jesús, te va a encontrar. Because he who seeks you, Lord, will find you. Bendecimos los trabajos, bendecimos las finanzas, Dios. We bless the jobs and we bless the finances, Lord. Señor, los medios que tú usas para traer la provisión son bendecidos. The means that you use, Lord, is a blessed means. Y levanta, Señor, a tu pueblo. And lift up your people, Lord. Como luz, Señor. As light. Que va a manifestar la bendición del reino de los cielos que hay sobre nuestra vida. That will manifest the kingdom of heaven that is upon our lives. Y que no nos quedemos callados, Señor. And that we not be silent, Lord. Para que muchos otros te conozcan. So that many others may know you. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Que el Señor te bendiga. May God bless you. Dios es bueno. God is good. Miramos su amor y su misericordia. We call upon his mercy and grace. Bienvenido cada uno de los que ya estamos aquí en nuestro servicio físico en la iglesia. Each one of you be blessed that is here present in our service. Así como aquellos que nos están viendo en casa, bendiciones. As well as those who are seeing us in their homes, blessings to you. La verdad es que es un privilegio el poder compartir de las buenas nuevas de Jesucristo. The truth is it's a blessing to be able to be sharing of the gospel, of the good news. Y lo hermoso es que la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y para siempre. And the beauty of this is the word of God is the same yesterday, today and forever. Hace algunos años yo prediqué un mensaje que se llamaba Some years ago, I preached a message that was called ¿Cómo estar firme en medio de un mundo cambiante? How to stand firm in the midst of a changing world.
Y la realidad es que vivimos en un mundo cambiante. The truth is that we live in a changing world. Esta mañana yo quiero compartir acerca de cómo prepararnos para la victoria. This morning I want to share on how to prepare for victory. Porque ahora estamos en medio de una pandemia, un COVID-19. Because as we are in the midst of this pandemic, this COVID-19. Y no sé qué vendrá más allá adelante. And I don't know what is ahead. Yo no sé qué es lo que nos depara el día de mañana o los meses que vienen. I don't know what awaits in the months to come. Y lo único que sí sé es de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por siempre, y Él es poderoso. Is that Jesus is the same today and forever, and His name is mighty and powerful. Y que lo que nosotros ganamos en oración, and that what we win in battle, solo lo vamos a poder sostener en oración. We will only be able to sustain it in prayer. Lo que hemos ganado de rodillas aquí, what we have won on our knees here, solo lo vamos a poder sostener de rodillas aquí. We can only sustain it on our knees here. Una de las cosas que vemos es que cada día vemos cambios y situaciones a las que nos estamos no estamos acostumbrados. Every day we see things that are coming about that we are not used to. Nuevas formas de actitud, de comportamiento. New ways of behavior and attitudes. Nuevos retos. New challenges. Y nosotros tenemos que enfrentarnos a esos retos. And we have to confront these challenges. Nosotros no podemos ser como el avestruz que mete la cabeza en un agujero y espera que cree que todo está bien. No, vivimos una realidad. We can't be as the ostrich who puts his head in the sand. We have to live a reality. Pero en Romanos 8:37 nos dice que nosotros somos más que vencedores en Jesús. But in Romans 8:37 it says that we are more than conquerors in Christ Jesus. Así que cuando nosotros nos enfrentamos a las cosas inesperadas, ¿cómo podemos estar preparados ante eso? So how do we confront those things that are not awaited for? En algunas semanas estuvimos nosotros compartiendo acerca de lo que dice Romanos 1 y 2. Several weeks ago we were sharing what it says in Romans 1 and 2. Y dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. And it says that we have to renew our understanding. Eso quiere decir que las batallas que hoy estamos enfrentando no las pudimos enfrentar de la misma forma que enfrentamos las anteriores. That means that the battles that we are confronting now, we cannot confront the same way we did some while back. Han venido muchas pruebas al mundo. Many trials have come unto this world. Y se enfrentaron de una forma. And they were confronted in a way. Y en esta nueva prueba que hemos tenido a través del COVID-19. And in this season of COVID-19. La realidad es que nunca, que yo me recuerde, nos habían prácticamente exhortado y obligado. And never that I remember were they ever exhorting us and obligating us a estar en una cuarentena, eso quiere decir encerrados en nuestras casas, to be in a quarantine in our homes. Tuvimos que subsistir con lo que teníamos. We had to sustain ourselves with what we had. Tuvimos que echar mano de lo que habíamos logrado almacenar. We had to use up what we had stored. Y si a eso nosotros le agregamos de que tuvimos que convivir y cambiar un sistema de vida que antes no teníamos. And we had to change a system of life that we did not have before. Y no que sea malo, pero acuérdese que se trabajaba regularmente 8 horas fuera del hogar, ahora estaban esas 8 horas en el hogar. So not that it was bad, but now instead of working 8 hours outside, you would have to remain inside. Y se puede tomar de muchas formas. And you can take this in many ways. Alguien me dijo en una oportunidad, ya no aguanto estar en mi casa. Mire, es que la bulla, las presiones, ya no aguanto estar en mi casa, muchachos. Someone was saying and complaining how they're so tired of being at home, they can't stand it anymore. Ya no tengo paciencia. I don't have any more patience. Otra persona que lo vio de otro punto de vista, aunque sabía que tenían situaciones, me dice, pastor, es un gran privilegio porque he aprendido a conocer más a mi familia. And another person seeing it in a different way said, it's been a blessing because I've been able to get to know my family better. He descubierto cosas en mis hijos que no imaginaba que estaban ahí. I discovered things in my children that I never imagined were there. He podido ver de que sí tenemos capacidad de soportarnos más, mi esposa y yo, me dijo. Is it, we have seen the ability to be able to withstand my wife and I together in one place. Entonces, si nosotros miramos, son dos situaciones similares, pero que se vieron de diferente forma. So these are two similar situations that were looked at in different ways. Y acuérdese que no son las circunstancias que están alrededor
So it's not the circumstances that surround us. Las que realmente son más poderosas que lo que está adentro de nosotros. That are more powerful than that that is within us. Lo que está dentro de nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, es poderoso, el poder de su palabra. Jesus, the one who lives in us, is mighty in his word. Por eso es que nosotros cada día lo tenemos que enfrentar, así como hay una nueva misericordia. That's why each day we have to confront the day just as that there is a new mercy. Hay nuevos retos cada día. There's new challenges every day. Y nosotros tenemos que prepararnos para poder hacer frente a esos nuevos retos. And we have to prepare ourselves to come across these challenges. Compartí en estas semanas en Mateo 7:24-27 que dice que el hombre sabio supo edificar su casa. We were sharing in Matthew 7:24-27 how the wise man was able to edify his home. Y su casa la edificó en el tiempo que pudo edificarla. He edified his home in the time that he was able. Eso quiere decir cuando él en el tiempo bueno es cuando nosotros tenemos que prepararnos. And that's why it is for us to prepare ourselves in the good season. Y no le estoy hablando que vaya a comprar un tráiler entero de papel sanitario o que vaya a comprar todas las botellas de Lysol que encuentre. No me estoy refiriendo únicamente a eso. And I'm not talking about getting a big old trailer full of toilet paper or hand sanitizer or anything else. I'm not talking about that. No estoy hablando de esa preparación. I'm not talking about that kind of preparation. Esa es parte de la preparación. That is just part of the preparation. Hablaba con alguien y me dice, gracias a Dios, me dice, nosotros habíamos programado guardar un dinero por si alguna situación como esta venía. Someone was sharing and they were sharing with me saying, we thank the Lord because we have saved us some money in case something was to come up. Él tiene un negocio y me dijo, y sin embargo, yo tuve que cerrar por un mes y medio mi negocio. They have a business and he was saying how he had to be closed down for a month and a half. Y sí pensábamos con mi esposa, pero habíamos guardado en el tiempo bueno para cuando viniera el tiempo difícil. But he was saying that they have saved up some money so in the good season, so when the bad season would come, they would be prepared. Y todas esas cosas son buenas. And all these things are good. Pero hay algo que es mucho más grande, mucho más fuerte que todas esas cosas. But there's something that's greater and mightier than those things. Y es la preparación de tu cuerpo, de tu mente, la preparación de tu alma, la preparación de tu espíritu. The preparation of your body, your mind, your spirit, your soul. Y sobre todas esas, déjame decirte que la preparación de tu espíritu en Dios es sumamente importante, la más importante. The preparation of your spirit is very, very important. Porque en Romanos dice que 8:37 les decía, dice que Él, en Él somos vencedores. Because it says in Romans 8:37 that in Him we are more than conquerors. Eso quiere decir que si nosotros buscamos en Él, that means that we seek in Him, vamos a encontrar la victoria. We will find the victory. El domingo pasado compartí acerca que el que mejora, oiga bien, el que mejora su relación con Dios, mejora todas las cosas. I was sharing last Sunday that he who improves his relationship with God improves all the other things. Y vamos a estar comenzando una serie de predicaciones acerca de cómo estar preparados ante lo inesperado y preparándonos para vencer. That we were going to be sharing a series of teachings of how to be prepared for the unexpected. Mire, si usted tomó la palabra y la practicó en este tiempo, déjeme decirle que usted pudo haber visto las cosas de diferente forma. If you took the word and you prepared it for this time, let me tell you, you saw things differently. Porque Dios nos dijo que venían cosas de calamidad. Because God told us that calamity was coming. Y habló no una, habló de muchas cosas de calamidad. He spoke not just of one, but many things of calamity. Pero nos dijo que nos mantuviéramos en una mayor comunión con Él. But he instructed us to maintain a better communion with Him. Que buscáramos la unción del Espíritu Santo de Dios. To seek the anointing of the Holy Spirit of God. Que buscáramos dirección en Él. That we find direction in Him. La provisión de Él. And His provision. Y la protección. And His protection. ¿Recuerda usted esas cinco cosas que estuvimos compartiendo? Remember those five things that we were sharing? Y eso fue en el mes de enero y los meses siguientes. O sea, Dios nos estaba ya preparando. So this was in the month of January. God was already preparing us. Y a eso me refiero con la preparación. And that's what I refer to with preparation. Que nosotros tenemos que tener ante lo que no sabemos que va a venir. That we have to have because we don't know what
what is coming. En otras palabras, no podemos tomar la palabra de Dios muy a la ligera. We cannot take God's word for granted. No podemos tomar, mire, la palabra de Dios es una herramienta, no un juguete. The word of God is a tool, it's not a toy. Ajá. Déjeme decirle que yo he tratado de enseñarle a mis nietos de que las herramientas no son juguetes. I've tried to teach my grandchildren that the tools are not toys. Un desarmador no es un juguete. A screwdriver is not a toy. Un martillo no es un juguete. A hammer is not a toy. Es una herramienta. It is a tool. Y las herramientas sirven para edificar, para hacer algo, para construir algo. And tools are used to build something. Y la palabra de Dios es una herramienta poderosa de Dios para nosotros, sus hijos. And the word of God is a mighty tool of God for us as children. Y no podemos tomar su palabra como algo muy suave, como un juguete, como algo que lo oí, bueno, sí, estuvo muy bonito, muy ungido, pero hasta ahí. We cannot take his word as a toy. Okay, I've heard this and yes, whatever. Las herramientas aprendemos a usarlas. Tools we learn and how to use them. Y hay herramientas que usted tiene ahí que tal vez por un tiempo ni siquiera va a tocar. There's tools there that you may not use for a while. Pero ahí las tiene guardadas. But you have them there kept. Ahí las tiene guardadas. You have them up there in a cuando same place. Cuando llega el momento de la necesidad. And when the time of need comes. De que necesito un martillo, un desarmador, una sierra, lo que sea, usted las tiene ahí. That you need a hammer, a screwdriver, or a saw, you know you have them there. Hay herramientas que usted usa. Utensilios que te usa todos los días. There's tools or utensils that you use every day. Un tenedor es un utensilio, es una herramienta para comer. A fork is a utensil, a tool to eat. Amén. Right? Un lapicero es una herramienta, es un utensilio que nos sirve para escribir. A pencil is a tool that you use to write. Se lo deja en manos de un niño muy pequeño y lo que va a tener es otra cosa. If you put this in a child's hand, you'll have a mess. Las paredes rayadas o algo así. Your walls will be written on. Pero dice que el hombre sabio, but it says that the wise man, supo edificar su casa en el buen tiempo. He edified his home in the good season. No voy a compartir de lleno esto, pero la palabra dice que el soldado no se prepara durante la batalla ni el atleta durante la competencia. It says that the soldier is not prepared in battle, nor the athlete in the race. Eso quiere decir que nosotros tenemos que almacenar en el tiempo. Bueno, se recuerda cuando estuvo José en Egipto. Do you remember when Joseph was in Egypt? Dios sabía que venía un tiempo muy difícil. God knew that there was a time coming that was going to be a terrible time. Y le dijo José, en los 7 años de abundancia guarda para cuando vengan los 7 años de escasez. He told Joseph that in the 7 years of abundance that you would save up for the 7 years of lack. Así es de que nosotros miramos en su palabra. So we see in his word. Vayamos a la palabra de Dios en Primera de Corintios. Let's go to 1 Corinthians. En el capítulo 3. 3. En el verso 9. 9. Voy a dar un tiempo para que usted lo busque ahí en su Biblia. I'm going to give you some time so you can look it up in your Bible. Para que miremos qué es lo que dice la palabra de Dios. To see what the word of God says. Amén. Amen. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son la labranza de Dios, edificio de Dios. For we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. According to the grace of God given to me, like a skilled master builder, I laid a foundation, and someone else is building upon it. Let each one take care of how he builds upon it. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. For no one can lay a foundation other than that which is laid, which is Jesus Christ. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Now if anybody builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. La obra de cada uno se hará evidente cuando el día le dará a conocer, pues con fuego será revelada
y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Each one's work will become manifest, for the day will disclose it, because it will be revealed by fire, and the fire will test what sort of work each one has done. ¿Se recuerda Mateo 7, 24 y 25, donde, al 27, donde dice que se edificó en la roca y cuando vino la prueba, cuando vino los vientos, cuando vino la lluvia? It says in Matthew 7, 24 through 27, then the, when the storm came, lo que estaba sobre la roca dice que estuvo firme. That was upon the rock remained firm. Ahora nos dice aquí en el libro de Primera de Corintios de que el fundamento es Jesucristo. So now it says it here in 1 Corinthians that the foundation is Jesus Christ. Pero cada uno de nosotros tiene que ver cómo sobreedifica en ese fundamento. But each one of us is up to each one of us to edify upon that foundation. Mire, la palabra, el evangelio es poder. Because the gospel is power. Es firme. It is firm. No hay quien lo pueda mover. There's no one that can move it. Pero dice que nosotros tenemos que sobreedificar. Eso quiere decir, ¿qué estamos haciendo nosotros sobre ese fundamento? So what is it that we're building upon that foundation? ¿Qué estamos haciendo nosotros con la palabra de Dios? What are we doing with the word of God? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿La estamos poniendo en práctica? Are we putting into practice? ¿O simplemente la hemos guardado como un conocimiento? Or have we just kept it as knowledge? ¿O a veces la hemos guardado quizás bajo un cajón? Or we just placed it in a drawer? Y hasta nos hemos olvidado que ahí lo tenemos. And we forget that it is there. ¿Cuántas veces hemos abierto un cajón o una gaveta? How many times have we opened that drawer? Y encontramos cosas y decimos, ah, aquí está esto, se me había olvidado y ni me recordaba en dónde estaba. And we find something that we had lost so long ago. La palabra de Dios es efectiva. The word of God is effective. Pero depende de cada uno de nosotros cómo la vamos a poner en práctica. But it depends on each one of us how we are going to put it into practice. Y cuando viene la prueba, and when the trial comes, cuando viene el momento difícil, when the difficult time comes, déjeme decirle que es cuando nosotros más deberíamos de tener la palabra activa en nosotros. That is when we should have that word of God more active in us. Cuando viene algo y dice no vas a poder resolverlo. When something comes against you saying you cannot resolve this. Nosotros tenemos que tener la respuesta en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestros labios. We have to have the answer in our hearts, in our lips, and in our mind. Cuando alguien viene y dice no vas a alcanzarlo, eres un fracasado, no vas a salir de esa situación. When someone comes and tells you that you are a failure, that you will not get out of that situation. Tú tienes que tener la palabra, decir, mira, la palabra de Dios dice. You have to have the word and say the word of God says. En Romanos 8:37 que Jesús Cristo, yo soy vencedor. In Romans 8:37 that I am a conqueror. Y Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. And in Philippians 4:13 that it says that I can do all things through Christ who gives me strength. Y dice en el libro de Proverbios también. In the book of Proverbs it says also. Dice así que somos hijos hechos creación de Dios para ser vencedores. That we are creation of God to be more than overcomers. Entonces nosotros tenemos que tener la palabra en nosotros como algo vivo, como algo consciente. So we have to have the word of God in us as living, as conscious. Quiero decirte que aquí dice que nosotros somos colaboradores de Dios. It says here that we are collaborators of God. Nosotros no somos los iniciadores de la palabra, pero colaboramos llevando la palabra en nosotros y aquellos que no la conocen. That we are not speaking the word just because, that we take it and share with those who do not know it. Dice que la obra de cada uno será evidente. It says that each one's work will be evident. Cuando venga la prueba. When the trial will come. Versículo 14. Si permanece la obra de alguno que ha sido edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. If the work that anyone has built on the foundation survives, he will receive a reward. Cuando tú has construido, cuando tú has interesado, cuando tú pones en acción la palabra de Dios. When you have built and you have put the word of God into cuando action. Cuando tú oras, cuando when tú pray, ayunas. When you fast.
Cuando vienes al templo, when you come to the temple, cuando buscas la unidad y hacer las cosas que Dios le gustan, when you seek unity and want to do the things that please God, no solo porque Dios le guste, sino porque el beneficiado somos nosotros. Not because it pleases God, but because we benefit from it. Déjame decirte que vamos a salir nosotros más que victoriosos. Let me tell you that we will come out more than overcomers. Vamos a tener gran recompensa. We will have a great reward. Pero si la obra de alguno es consumida durante la prueba, déjame decirte que eso no trae ninguna recompensa. But if anyone's work is burned up, that will not bring any reward. Pero sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. O sea, si, mire, Dios tiene misericordia de nuestra alma. God has mercy of our souls. Pero también Dios quiere tener misericordia de todo lo que nos rodea. But he also wants to have mercy in all those things that surround us. Eso es parte de estar firmes en Cristo Jesús en medio de un mundo cambiante. That is a part of being standing firm in Christ Jesus in a changing world. Cuando colaboramos con la palabra de Dios, when we work with the word of God, y cómo colaboramos con la palabra de Dios, and how do we do this? Yo hace un rato oraba por aquellas personas que están siendo voz, que están siendo manos, que están siendo presencia usadas por Dios en medio de la necesidad. As I was praying for those who are being present and speaking with their mouth and laying hands. Una palabra, mira, Dios está contigo, él te lleva adelante. A word just saying God is with you, he will get you ahead. Su palabra dice que no ha visto ni a un justo desamparado ni a su simiente que bendiga pan. That God has not seen a righteous forsaken or his seed begging for bread. Y dice que aunque vengan las pruebas y las luchas y nosotros estamos metidos debajo del abrigo del Altísimo, that though trials and battles may come, if we are under the shadow of the Most High God, vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. We will live under his shadow. Su palabra dice en el libro de Salmo 23 que aunque pasemos por valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno porque Él está conmigo. And it says that if we go through the valley of death, He will be with us. Él me pastorea, Él me lleva a lugares de descanso, Él me da agua para beber y me da comida para comer. He will lead you to the resting places, He will provide food for you. Pero tenemos que colaborar con eso. But we have to work with that. Tenemos que colaborar con el lado positivo de Dios. We have to work with the positive side of God. La palabra de Dios dice que Jesucristo habló a sus discípulos y les dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Jesus spoke to his disciples and said that in the world you will have afflictions, but trust that I have overcome the world. Yo quiero hablarte que cualquiera que sea la condición actual o la condición que pueda venir en el futuro, los hijos de Dios tenemos esperanza en Él. Whatever situation may come, you have to trust that as children of God, our hope is on Him. Pero tenemos que prepararnos para la victoria. But we have to prepare ourselves for victory. La Biblia dice que los hombres, los soldados, los guerreros preparan el caballo para la victoria, pero la victoria viene para la batalla, pero la victoria viene del Señor. The soldiers, they prepare themselves with their horses, but the victory comes from the Lord. Compartí hace unos domingos que cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios hace la suya. I was hace sharing la de Él. Sundays ago that as we do our part, God does His. ¿Cómo poder estar más preparados? How can we be more prepared? ¿Cómo poder ser edificando hoy nuestras vidas? How can we edify our lives today? Nos enfrentamos a algunas incógnitas que vienen para el día de mañana. We come across different situations in tomorrow. Espiritual, política, económicamente. Spiritual, political, and financial. Físicamente. Physically. Y la pregunta que muchos se hacen es, después de esto, ¿ahora qué? And many times we ask ourselves, after this, what now? Espero que hayamos aprendido un poco y que hayamos subido de nivel en esta prueba que nosotros hemos tenido. I hope that we have learned something and that we have stepped up to another level in this season that we've been in. En Primera de Corintios 10. In 1 Corinthians 10. En Primera de Corintios 10. 1 Corinthians 10. Versículo 23. Verse 23. Al 25. To 25. Amén. Amen. Dice así. It says,
Oye bien, y esos son puntos básicos para el tiempo que estamos viviendo y lo que viene. These are basic points for the times that we're living in and those times to come. Estos son puntos básicos para estar preparados para vencer. Basic points that we need to be in to be prepared to overcome. Porque si él dice que somos vencedores, tenemos que ser vencedores. Because if he says that we're overcomers, we have to be overcomers. Pablo decía claramente. Paul was saying very clearly. Verso 23. Verse 23. Capítulo 10 de Primera de Corintios. 1 Corinthians 10:23. Todo, oiga bien, listen, todo. Well, all things. Ahí no hay nada afuera. There's todo. Nothing outside of this. All things. Me es lícito. Are lawful. Pero no todo. But not all things. Conviene. Are helpful. Todo es lícito. All things are lawful. Pero no todo me conviene. But not all things are helpful. Dicen, todo es lícito. All things are lawful. Pero no todo edifica. But not all things build up. Estamos hablando de edificar. We're talking about building up. ¿Por qué decía él esto? Why was he saying this? ¿Por qué decía él esto? Why was he saying this? Dice el 24, ninguno busque su propio bien sino el del otro. So let no one seek his own good but the good of his neighbor. Y de todo lo que se vende en la carnicería coman, en el verso 25. Verse 25, eat whatever is sold in the meat market. Y no pregunte nada por motivo de conciencia. Without raising any question on the ground of conscience. Imagino que había algún tipo de conflicto desde entonces ahí. I'm sure there was some type of conflict at that time. Pero yo quiero poner esto que dice, todo me es permitido. And it says that all is pero no lawful, todo me conviene. But not all things are helpful. Déjame decirte que la victoria del futuro, that the victory of the future, la estamos ganando hoy. We are winning it today. Yo realmente creo que esta es una buena prueba enseñanza que Dios nos está dando. I truly believe that this is a good lesson, a trial that God is teaching nos us. Nos está haciendo reflexionar en muchas áreas personales. Reflect in many personal areas. Familiares. Family-wise. Laborales. At work. Nos ha estado enseñando a valorar más las cosas que tenemos que las que necesitamos. He's having us value more those things that we have than those things that we need. Porque ahora te diste cuenta que sí puedes vivir sin esas cosas que querías. Because now you find out that you're able to live without those things that you wanted. Y aprendiste a vivir con las cosas que tenías. You learn to live with the things that you have. ¿A cuánto se le antojó algún tipo de comida muy especial que siempre usted está acostumbrada a comer en restaurante? Y no es malo. How many of you craved during this time something from the restaurant that was your favorite? El problema es, the problem is que muchas veces no conviene. That many times it's not good. Ahora, aunque hubiera querido, no hubiera podido. De todas maneras, aprendió a vivir con lo que tenía. Amen. Since you were not able to get it because of where we are at, you learned to live without it. Aprendimos a vivir con lo que logramos tener. We learned to live with what we did have. Él decía, todo me es permitido. All things are lawful. Pero me he dado cuenta que no todo me conviene. But not everything builds up. Aquí podríamos hablar mucho. Vamos a estar hablando un poco más adelante de eso, acerca de lo que es realmente necesario. We are going to speak a little bit more of this in times to come of what is really necessary in life. Hay muchas cosas en la vida que nosotros que no son necesarias. There's many things in life that are not necessary. Yo creo que esto fue parte de un freno al mundo. I believe that this was a break placed upon the world. El mundo llevaba una forma tan usted ha visto, por ejemplo, cuando un caballo se le suelta la rienda, se desboca. Eso quiere decir ya no para, sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. It was like the horse without a bridle that just was out of control.
Y el mundo había entrado en un desbocamiento de más. Ya. Mire, no habían salido de una cosa, ya estaban buscando la otra. Y es como que ya no tenía algo con qué detenerse. The world was so in a race to have more and more and more. Yo creo que este tiempo nos ha hecho reflexionar entre lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. I believe that this time has really brought us to reflection on those things that we truly need and those things that we don't. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. All things are lawful, but not all things are helpful. Todo me es permitido, pero no todo edifica. All things are lawful, but not all things build up. Si somos colaboradores de Dios, if we are God's workers, y tenemos que ver cómo sobreedificamos, and we have to be watchful on how we build y podemos hacerlo con hierro, con oro, o lo podemos hacer con paja o con un material débil. And we can do it with silver or gold or straw or anything that's weak. Tenemos que ver qué son las cosas que nos edifican. We have to see on those things that truly edify. ¿Qué es lo que realmente edifica mi vida? What is going to edify my life? Yo estoy hablando física. And I'm speaking about it physically. Emocional, espiritualmente. Emotional, spiritual. ¿Qué es lo que realmente me edifica a mí? What is it that will edify ¿qué es lo me? Que me va a hacer bien a mí, le va a hacer bien a mi familia? What is going to be good for me and my family? Yo le exhorto a usted y lo he exhortado cada vez que yo puedo. Háblele al Señor de Jesucristo, enséñeles a sus hijos de Dios, hábleles de la fortaleza y del poder y páselo por sus generaciones. I've always exhorted for you to speak to your children about the Lord, that they may speak to their children and their generations. Ellos harán su decisión, pero usted hábleles. They will make their own decisions, but you speak to them. No todo es bueno. Not all things are good. Tenemos nosotros que tener discernimiento de parte de Dios. We have to have discernment from God. Pablo lo decía. Paul was saying, todo me es permitido. All things are lawful. Pero no todo me va a edificar. But not everything will build up. ¿Qué cosas son las que nos van a edificar? What are those things that will build up? Dios es grande. God is great. Mire, Filipenses 4:8 dice algo muy, 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 muy hermoso. Filipenses 4:8. Un ejemplo. It's something very beautiful. It's such an example. Filipenses 4:8-9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es honorable, si alguna virtud o algo merece elogio, en eso mediten, en eso piensen. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Y lo que han, dice el 9, y lo que también han aprendido y recibido y oído y visto de mí, hablando Pablo, esto también practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. When you have learned and received and heard and seen in me, Paul speaking, practice these things and the God of peace will be with you. ¿Te imaginas tú? Can you imagine? Las cosas que son más fuertes. Those things that are greater. La Biblia nos enseña que el más fuerte no es el que pega más duro. The Bible has taught us that the stronger one is not the one that hits harder. Sino aquel que sabe cómo canalizar but he who knows how lo que Dios to tiene. Channelize what God has. Mira, Dios te puede dar fortaleza. Mire, Dios nos da fortaleza sobrenatural cuando menos nos lo imaginamos. God gives us supernatural strength when we least expect it.
Dios nos da provisión sobrenatural cuando menos nosotros lo imaginamos. He gives a supernatural provision when we least expect it. Entonces, si nos vamos a preparar para vencer, so if we are going to prepare ourselves to overcome, tenemos que renovar nuestro entendimiento. We have to renew our understanding. A través de entregar nuestro pensamiento, nuestro entendimiento en sacrificio vivo, so que es nuestro culto racional. Bring it into a worship as a. Tenemos que cambiar lo negativo por lo positivo. The negative for the positive. Las cosas que convienen por las que no convienen. The things that are good and those things that are not good. Las cosas que te van a edificar, que te van a levantar por las aquellas que no te edifican. The things that are going to lift you up and build you up for those things that don't. ¿Y por qué Filipenses 4:8? Mire, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nosotros Filipenses 4, 8 y 9 tenemos que pensar? Because here, as Philippians 4 and 8 says, that we ought to think on. Porque todo comienza con un pensamiento. Because everything begins with a thought. Mire, si nosotros logramos, if we can accomplish, que nuestra mente sea tomada y transformada a Dios, transformed unto God. Nosotros vamos a poder entender muchas cosas de las que hoy en día no entendemos. We'll be able to understand many things that we do not understand today. ¿Usted ha escuchado aquel cuento de la tortuga y la carrera de la tortuga y de la liebre? Have you heard that story about the turtle and desde the niño, rabbit? ¿Verdad? As a child. Y todos le iban a la liebre. And everybody was for the rabbit. Y sí, la liebre era más rápida. And yes, the rabbit was faster. Era más ágil. And they're more agile. La tortuga era más lenta, era más pesada. And the turtle was heavier and slower. Pero eso que tenía, oiga bien, eso que tenía la liebre lo hizo confiarse. But what the rabbit had made it confident. Y dice que cuando ella llevaba una buena ventaja, dijo, no, me voy a echar un mi descanso aquí, dijo, le voy a aflojar al esfuerzo. Esa tortuga la tuvo por menos. And since the rabbit was way ahead, decided to take a break, because the turtle was too slow anyhow. Y la tortuga fue persistente, la tortuguita. And the turtle was persistent. It continued. Un pasito detrás del otro. One step after another. Y no paró. And it didn't stop. Ni aun cuando vio que la liebre ya iba llegando casi a la meta, no paró. Not even when he saw the rabbit getting close to the finish line. No perdió la esperanza. It didn't lose any hope. Siguió adelante. Continued. Todos decían, la liebre va a ganar, pero la tortuguita decía, pero yo voy también a llegar a la meta. Everybody was cheering for the rabbit, but the turtle continued. Y la liebre se confió. And the rabbit was too confident. Y la tortuga ganó. And here the turtle was the one that won. Mire, esos son cuentos que vimos de niño que son ungidos por Dios. Those are stories that we heard as children, but they were anointed by God. Pero no siempre tuvimos la revelación o nos dieron la revelación de lo que había detrás de todo eso. But never we got the revelation of what was behind this. La tortuga fue persistente. The turtle persisted. Físicamente tal vez no tenía mucha oportunidad como la liebre, pero fue persistente. Physically, it might not have had the same ability as the rabbit, but it persisted. La liebre tenía todo para ganar, pero ¿qué fue lo que hizo? Se confió en sus fuerzas. The rabbit had all what he had to win, but he trusted in his. Los hijos de Dios no podemos confiarnos en nuestras fuerzas. The children of God cannot trust in their own strength. Los hijos de Dios tenemos que ganar las victorias en Cristo Jesús con lo que Él te ha dado, te da la victoria. We have to win our victories through Christ Jesus with what He has given us. Pero tenemos que buscar lo que edifica. But we have to seek of what builds up. Dice la Biblia que no es del más rápido la victoria. The victory is not of the one who runs faster. Sino de que el que persevera. But the one who perseveres. Persevera. Perseveres. Mira cómo están los otros. Van más adelante que yo. Tienen más que yo. Pero tú perseveras en el Señor. They are way ahead of me. Perseveras en el Señor. You persevere in the Lord. Y estás edificando con cosas que realmente cuando venga la prueba. You're building up that when the trial comes. Vas a estar firme. You are going to stand firm.
Vamos a movernos, vamos a ser golpeados por las circunstancias, pero vamos a estar firmes. We may be beaten by the storms, but we will remain firm. Porque ese es el tiempo de prepararnos. Because this is a time for us to prepare ourselves. Para vencer. To overcome. Yo quiero orar en esta mañana. I want to pray this morning. Porque Dios te ha hecho más que vencedor. God has made you more than a conqueror. Pero es en Cristo Jesús. But it's only in Christ Jesus. Cuando Él está primero en nuestras vidas. When He is first in our lives. Cuando Él es el eje central. When He is the center. Todas las demás cosas, dice su palabra en Mateo 6:33, va a ser añadido. All those other things will be added onto us. Yo quiero orar en esta mañana en el nombre de Jesús. And I want to pray this morning in the name of Jesus. Porque tu victoria, nuestra victoria. Because your victory, our victory. Está en el poder de Jesucristo. It's in the power of Jesus Christ. En la salvación que hemos recibido de Él. In the salvation that we have received of Him. Y en el poder de su palabra. And in the power of His word. Ayúdanos, Señor Jesús. Help us, Lord Jesus. A que nuestras decisiones. That our decisions. Sean basadas. May be based. No únicamente en lo que nos puede ser permitido, not only in what is lawful, sino en lo que edifica, but what builds up. No simplemente en lo que querramos hacer, not only those things that we want to do, sino en lo que es conveniente hacer para estos tiempos, but what is helpful for us in these times. Gracias, Señor. We thank you, Lord, porque tu palabra es verdad. Because your word is truth. Y renueva nuestro entendimiento. And renew our understanding. Y que nosotros, Señor, fundamentemos we, Lord, nuestras vidas, nuestra casa, el trabajo que nos has dado. That our lives, our homes, our jobs be founded in you. Nuestra familia, nuestras amistades. Our families, our friends. Nuestro caminar. Our walk. En la roca sólida. In the solid rock. Que es Jesucristo. That is Jesus Christ. Y que la paz de Dios, and that the peace of God, no como la que del mundo, la paz de Dios, not as the world gives, but the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, that surpasses all understanding, guarde tu corazón, may keep your heart, en Cristo Jesús, in Christ Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Dios te bendiga. God bless you.